estamos uniéndonos a la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Hoy nos hemos unido desde el Comité Interinstitucional para la Erradicación al Trabajo Infantil. Dentro de este comité están diferentes entidades que creo que es la oportunidad para reconocer su compromiso, su responsabilidad, su accionar diario, porque si bien hoy 12 de junio estamos conmemorando este día en contra del trabajo infantil, como municipio venimos realizando distintas acciones precisamente para erradicar este flagelo. Los niños que desafortunadamente trabajan son niños a los que los estamos obligando a llevar una vida de adultos, son niños a los que se les está robando su infancia, se les coarta la posibilidad de educarse, de divertirse, porque mientras digamos que están en esas jornadas de trabajo largas, pues ellos ya no tienen tiempo ni para ir al colegio, ni para participar de actividades recreativas, deportivas. Los niños tienen derecho a estar jugando, estudiando y no estar en las calles ni mendigando ni trabajando, porque nosotros como adultos debemos protegerlos de todo, a los niños, no dejarlos expuestos a ninguna cosa mala que les pase en las calles. Que lo único que debe trabajar es nuestra imaginación. El trabajo infantil fue una problemática que se ha venido encontrando a lo largo de estos años a nivel mundial. Más de 160 millones de niños están siendo sometidos y pues no tiene que ser.